¿Yo no vas a agarrar el garrote? Ya está clavo. ¿La mujer de factura? Tiene que le des un merecido. Vas a arreglar con tu compañera. ¿Qué estás haciendo con él? Con ella. Vamos pues, ni se te ocurre tocarme. Vamos pues, pasá, ni se te ocurre tocarme. Vos caminá. Caminá. ¿Acaso vos veniste a encontrar el banano en mi mano? Entonces tenés derecho a decirme. No me vas a tirar palo, pues. En cambio yo te vine a cachar la concha en tus manos. Tranquilizate, así como gente civilizada que somos. Sí, pues, como que bonito lo que estás haciendo. Mire, ven, te fue a ver a la mujer. Mire, gente, tona. Debería calmarse toda la batalla, hace mal a usted. Puchico, vos si en puta vos lo que hace. Pero ustedes pueden enfermar también, hombre. Ya, ya lo hice. Recuerden lo que dijo. Sí, hombre. ¿Por qué no le habíamos dicho nada? Mira, Carla, ya viste. Porque... ¿También dijiste que le dijera? Pues sí, está bueno, pero a la vez se puede enfermar ella, vos, y le puede hacer mal, vos. Mala onda, vos. ¿Usted también qué hace con este, ve? ¿Ah? Me estoy riendo yo con usted. Es que nadie está riendo. Ese es tu mandado que viniste a hacer. ¿Ah? Bueno, hiciste porque me está diciendo que tranquilizar. Mira, me golpeaste. Un merecido. Mira, da un más. La base, ahora con el duelo, me tiene que ir al sanatorio. Sanatorio. Al hoyo está mandado. Tranquilizaste, hombre. De todos modos, yo cometí el error, hoy. Puede ser, ¿no? Y hoy si sí era, ¿qué dijiste, Carla? Hoy si sí es mujer, ¿sí todo? Ajá. Hoy si sí es mujer, esto no es Don Nando, no es hombre. Ajá. ¿Ya sabes que era Don Nando? Sí, pues chulo tu amigo, casi la vez dijiste. Mira, ¿de qué involucraron a Don Nando? De que supuestamente que Don Nando me tapaba. ¿Y quién sabe qué es con ella? Y vos me estás diciendo que Don Fernando. Puta. Don Fernando lo puedes dejar ahí haciendo algo, comprando, y mientras que vos te vas. ¿Quién sabe eso? Como no, nadie anda detrás de vos. ¿Te acordás? Ese día todavía te disculpé, pero ya ahorita ya comiste mierda conmigo, ya. ¿Me escuchaste? Sí, hombre, será. Y cabal, se le acaba lo mismo, va a caer, la viste cómo estaba ahí en la palangana. Sí, en sí, estaba. Estaba así. Estaba así. Para engendrar. Bueno. ¿Así estaba? Sí, así estaba. Así estaba, mire. Hasta la semilla lechita que había regado. Igual aquí va. ¿Me vio? ¿Cómo que tan choco estás que no los viste pasar a ellos? Estaban en su mejor momento. ¿Y usted también? ¿Qué hace usted con él? Él me llamó. ¡Ah! ¡Tona! ¡Él lo llamó! Y el muy desgraciado ahí se fue a esconder. ¡Tona! ¡Y él lo llamó! ¿Cuánto le estás pagando para que lo llamas? ¿Ah? Solo el yumbo. Qué fuerte es cuando una mujer se ve por un yumbo. Ya vos. Por un yumbo y golosín y galletas.
Y ella se quería venir en su moto, mira, no, y nosotros no lo dejamos. Mejor nosotros la trajimos. Usted también, sí, dice con él también. Si él me llama, ¿qué quiere que haga? Carabón. Hasta se sangumbeaba el carro ahí cuando venía, ¿no? Uh-huh. Se cierra aquí, ya. Ya, hombre, solo dame chancito un poquitito cancho. No, ni mierda, con... no es, no. Vení, pues, vení, te voy a decir algo. Vení, pero vení, pues. Pero un poquitito, un par de minutos. Date para allá. Un par de minutos, vení. Date para allá. Vení, un poquitito. Ni mierda, saliste, no. Va, déjame decirte algo en el oído, pues, ni siquiera. Toma, te vení. Pues. Toni. Ya, hombre, pucha, por favor. Tranquilízate, pues, tenés uña, tú. Ay. Ya, tranquilízate, pues. Mira, pues, vení, vamos a... ¡Salite! Pero soltá la moto de tu tata, pues. De tu tata, tuyo. Ya, soltalo. Para la cara, no, ¿Cuántas veces te falta el respeto a vos? Ya, hombre, va, pues. Pecho de bulle, ¿no? Su merecido. Hombre, es un tío, solo quiero decirte algo. No, no, hombre, es puchica con vos. Mira, pues, solo. David, espérame, cancha. Mira, pues. Fue la madre. Te dije, saca y vamos a dar. Tayuca. Tan siquiera. Tan siquiera. No, vos. No. ¿Qué caso bueno que le estás haciendo, pues? Y usted también, vos que no sabe que tiene mujer ese burro, pues. Burro, dice usted. No sabe que tiene mujer. Sí, claro, sí. Entonces, ¿por qué hace? Por eso le digo, como él me llama, ¿qué quiere que haga yo? Mismo que sí, dice usted solo porque lo llama. Porque ella también quiere comer. No. Puchica, ¿usted sabe que ni la gran chucha que no sabe que tiene mujer? ¿O no, dicen ustedes? Bien. Vaya, entonces, ¿por qué le hace caso? Porque me da dinero. Ah, le da dinero. Ya ves. Ah, pues, ¿cómo va a decir eso? ¿Cierto, pues? Pero no deberían dar cierres a vos, ¿ah? Entonces es cierto que te vieron salir en el hotel ese día que me dijeron. Si no estoy mal, entonces fue con ella. Y vos estás diciendo mentira. ¿Te acordás hasta el caché de condón en tu carro? Un boxer. ¿Te das cuenta hasta dónde has caído, Noé? Que con el dedo no se tapa el sol. Ah, no, no se tapa. Todavía se la pone. No se tapa. ¿Sabes todo lo que dijiste? ¿Te acordás? Ya no voy a dejar una tía para que ya. ¿Dónde vas a ir? En la casa, en, ni en pintura te quiero ver. Sí, en mi casa, en tu casa. Ya no es tu casa, vos. Andate con ella y que te lleven la casa. ¿Sí? Llévatela, ahí está. ¿Te lo llevas así o te lo envolvo? ¿Ya escuchaste? En mi casa ya no te quiero ver. Si quieres andar a vivir con ella. ¿Escuchaste? Hombre, ya tranquilízate, vos. Ahora la onda, hombre. Yo sé que la cagué. Más ella también, que todavía anda ahí. Yo sí, porque no la conozco. Porque... ¿Le dice que le da dinero? Uh-huh. Yo sí ni en cuenta, ella aún no la conozco, ni una vez la había visto. Ah, la madre. Algo pasaría bien esto, vos. En la casa ya no te quiero ver.
Sí, hombre, qué caga. Y te dije que no vas a comprar verdura, vos. Burro. Ahorita ni aunque te golpee la cabeza, no es por gusto. Porque eso tienes que pensarlo antes, vos, antes de hacer las cosas, porque vos sabes de que. Vos sabes de que para meterse a clavos uno en bomba se mete uno, pero para la salida es el huevo. De banarlo a eso, si no lo vas a tragar tierra aquí. ¿De qué me sirve? ¿Vos también qué estás diciendo que te dije? Y si no es verdad, pues ¿para qué? ¿Vos para qué? ¿No, no lo haces? ¿Cómo haces que estás no es verdad, pues para qué le voy a estar negando a tu mujer? Bye. Entonces todo lo haces por el dinero. Pues sí. ¿Para qué se gasta dinero? Negando. Decirle la verdad, ¿Te das cuenta? Ajá, mamá, y todavía descarado, así se hace una cara, vamos. ¿Para qué le voy a decir